Buenas Felipinas a todos, esperando estén bien. Aquí pasando un viernes más para invitarlos a reflexionar. Podrás sentirte exhausto, podrás sentirte que por fin terminó la semana, vamos a hacer algo, pero hay tantas demandas externas e internas también que tenemos que la pregunta a la cual invito a reflexión y que yo la he estado también trabajando es qué estamos haciendo o qué estás haciendo para cuidarte. Ese término cuidado, ¿qué significa para ti? De tanto que lo decimos, a veces hasta informalmente, cuídate mucho, espero estés bien, hagan con cuidado, tomen con cautela, pero ¿qué es eso realmente que para nosotros significa esa palabra? Pero sobre todo, ¿cómo la estamos aplicando y cómo transferimos a esas personas que nosotros apoyamos o dependen de nosotros para que también aprendan, internalicen o mejor dicho, definan qué maneras son las más adecuadas para cuidarnos. ¿Por qué? Porque sabiendo que la salud es primero y que sin salud pues en realidad no podemos lograr muchas cosas, pues ¿cuáles son esos hábitos que nosotros tenemos que romper? ¿Cuáles son esos que tenemos que seguir repitiendo? ¿Y cuáles son esos pensamientos que hemos tenido por mucho tiempo o que tenemos ahora que en realidad yo les confieso que un día como hoy me pregunto, y abiertamente lo digo, y quien me conoce lo sabe, hay unos hábitos que básicamente, aunque hasta ahora no me han impactado adversamente de manera significativa, pues hay que cambiar. Horas de sueño, horas de descanso, pausas, ¿verdad? De receso, pero no receso físico o de trabajo, sino mental. Priorizar, reconocer qué realmente es lo que amerita la atención y qué es eso que añade o no tanto energía o valor en lo que estás haciendo y en lo que eres realmente. Pero me voy un poquito atrás, porque para lograr ese cuidado e identificar que realmente estamos ahí, donde cada uno le funciona, porque somos totalmente diferentes, y tenemos energías diferentes y canalizamos todo distinto, ¿qué es eso que te aplica a ti que no estás haciendo o que en algún momento te funcionó y lo puedes retomar? ¿O que es hora de ya hacerlo? Porque pues mucha gente depende de nosotros, gente importante, y por otro lado, queremos ser buenos en lo que hacemos. Entonces, si no definimos qué es cuidado para nosotros, que incluye muchos otros elementos, pues ahí es donde diría que estamos fallando, porque podríamos estar asumiendo prácticas, hábitos, reforzando pensamientos, practicando mensajes o transmitiendo eso que no realmente nos está ayudando. Así que vuelvo y pregunto, ¿qué es eso que estás haciendo o vas a hacer para autocuidarte? Porque si no nos cuidamos nosotros, no vamos a poder cuidar a otros y no podemos sentarnos a esperar que alguien o algo lo haga. No es realidad. Así que estamos en un entorno donde hay muchas demandas, hay muchas exigencias, siempre las ha habido, pero tenemos que reconocer que no es malo expresar, pensar que, pues, que te sientes mal, que no puedes hoy de la manera en que usualmente quisieras hacerlo, que lo puedes posponer si puedes, o sea, sí, se vale. Pero un punto bien importante que pienso que es el más significativo en esta reflexión es no esperes que otro te lo diga, no esperes que llegue un momento de no reconocer, sino que llegue el momento de definir que sí, que llegó hasta ahí. Ya me vendrá la palabra, pero si ustedes la tienen, pues llenen el blanco. Pero de sufrir y de decir, wow, lo debí haber hecho antes. Porque sí, definitivamente hay muchas cosas que no observamos y no estamos conscientes y están pasando. Así que define qué es eso que añade energía, que añade positivismo, que te llena de optimismo. Porque muchos somos eso. Muchos somos eso para otros y hay quienes lo son para nosotros, pero
lo que venga en descarrilado o de dirección contraria, pues realmente no es lo que nos va a ayudar. Así que tengas buen viernes, feliz fin de semana, y quiero reconocer a todos esos profesionales de recursos humanos, colegas, que se vuelven familia, y que son muy importantes en una entidad, ya sea el negocio que sea o la dinámica de trabajo que sea, porque somos responsables de lo que estamos impactando en gente, en comportamiento y definitivamente lo que es el futuro o lo que se espera y expectativa y haya de expectativa en ese lugar de trabajo. Así que excelente trabajo, seguimos adelante, tenemos que seguir evolucionando y mantenernos consistentes. Así que, de nuevo, ¿qué estás haciendo para cuidarte? Y retoma y define lo que a ti te aplica, no lo que a otros le aplican. Así que feliz fin de semana de nuevo y Happy Friday. Friday vibes. Hasta luego.